buenos días, bienvenidos a nuestro agro. Ya comenzamos esta media hora de información con mucha variedad. Vamos a recorrer algunas chacras, sus producciones y también la información importante para tener en cuenta a la hora de producir. Y ya nos vamos a conocer esta chacra, este productor de General Alvear, que además de uvas, tiene elaboración de vinos, tintos y dulces. Vamos a conocer un poco su chacra. El vino acá se hacía siempre, mi suegro hacía hace 40, 50 años atrás, hacían vino ya, y se plantó y se vende en fruta y se hace un poco vino también. Y se vende acá en la casa, la gente viene y busca ahí. ¿Con qué variedad está trabajando? Y la chinche, dicen chinche, algunos dicen paraguayita y la otra la francesa, que es una que es un poquito más rosadita, más grande. Es el vino que era más clarito, así rosado. Ese año cargó lindo, pero falta dos meses y pico, vamos a ver cómo va a tratar el tiempo, el clima. Nosotros hacemos por ahí un año, hacemos 1000 litros, depende del año, hasta 2000 litros se hizo, y se vende frutas algunas y así. Claro. Sí, eso se pone y fermenta más o menos 6 días, y ahí se saca y se pone en damajuana de 20 litros adentro, y ahí después hay que cambiar 2 o 3 veces, con manguera de una damajuana a la otra, y siempre queda una borrita abajo. Esa se echa. En un mes se puede empezar a consumir, pero no tapa bien todavía, pero de 2 o 3 meses en adelante él ya queda quieto. Gente de Buenos Aires que vienen en las vacaciones vienen a buscar vino, especialmente. Conoce. ¿Un vino artesanal? Sí, artesanal, sí. Se hace en un molinito, porque antes decía el patero. No, no es patero, es un molinito hecho que revienta nomás la fruta. Vuelve a echar arriba, él revienta la fruta y cae al barril. Y eso nomás. Y con eso tenemos vino. Sí, eso tenemos vino. Sí, bien misionero, por ejemplo. Bien misionero. Arrancamos este nuevo día ya de cara a lo que va a ser el fin de semana con tiempo estable, algo nublado, pero también el cielo despejado para algunas localidades de nuestra provincia. El sol estaría saliendo a las 5 horas 43 minutos y se ocultaría a las 19 horas 04 minutos. El viento ingresaría del sureste y rotaría hacia el noreste, lo que mantiene amplitud térmica. Mañana fría, algo templada, y durante la siesta, sobre todo, aumentan las temperaturas mínimas de entre 27 a 28 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación de 30 al 89%. Les recordamos a los productores de Misiones que estamos en la fase lunar en el cuarto día de la luna cuarto creciente. La información, al entretenimiento y en pocos días también al Mundial de Fútbol que se viene. Eso se trata este programa de TV Digital Antenas que se están instalando en las casas de las familias rurales. Estamos hablando de accesibilidad y equidad, como señalábamos recién, y esto es muy importante porque todo un equipo técnico de Canal 12, en conjunto con la provincia y en articulación con la nación, están llevando a cabo este trabajo que justamente da accesibilidad, como decíamos, y un servicio que promueve el arraigo rural. En el marco de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles, se viene la jornada técnica. Te damos más información en esta agroagenda. En el mes de noviembre se realizará la 37ª edición de la Fiesta Nacional de la Madera. Después de la postergación por 2 años debido a la pandemia, regresa una celebración que arraiga a la comunidad con sus orígenes y del rubro característico de la zona. Será del 10 al 13 de noviembre en el Polideportivo Municipal Verón Gallardo de San Vicente. Hoy, viernes 4 de noviembre, a partir de las 8,
se realizará la jornada técnica en yerba mate en el marco de la 44ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. La actividad tendrá lugar en el establecimiento Don Ladislao de la ciudad de Apóstoles y presentará las últimas novedades en yerba mate. Que también favorece a la producción misionera, en este caso en Mojón Grande, donde Vialidad Provincial comenzó la construcción de un puente. Bueno, estamos en la colonia del Guerrero de Mojón Grande, un sector rural acá del municipio. Detrás mío está el puente que se está construyendo con este programa. Va a beneficiar a los pobladores acá alrededor. Después de cada lluvia teníamos que salir urgente porque toda la gente que vive del otro lado quedaba aislado, no tienen otra salida. Así que bueno, con esto se viene a solucionar de manera definitiva ese problema, ese inconveniente, y sin lugar a dudas también facilitar la extracción, la comercialización y la llegada también de algunos compradores de distintos productos acá de la zona. Privada para definir estrategias y políticas para diferentes sectores es fundamental, y en eso la Mesa Forestal Departamental se viene desarrollando desde hace ya algún tiempo, algunas semanas. Primero fue en Apóstoles, después en El Dorado, y se viene una muy importante en San Vicente. Tenemos muchas expectativas. La Mesa Forestal es un proceso de diálogo que viene madurando en su diseño y en su acción. El cara a cara es lo que caracteriza, digamos, el diálogo forestal industrial. Se han creado nuevas competencias en la provincia que estaremos presentes trabajando junto en San Vicente, justamente para encontrarle el valor al recurso forestal bosque, que dan diferencial a esa riqueza de biodiversidad que tenemos en la provincia y de servicios ambientales que presta el complejo bosque en nuestro territorio. Esto que la provincia ya encontró el camino de trabajar estos nuevos valores que estamos tratando de colocar en este mercado ya global. Pensar que si la sociedad quiere futuro, tiene que trabajar por nuestro futuro, tiene que apoyarse indudablemente en comunidades como la misionera, indudablemente a la madera simplemente aserrada, a cada pie de madera que salga, también sabemos que va ahí una porción de haber manejado bien esa plantación o esos remanentes de bosque nativo, si hay objetivos maderables, y que junto a ese objetivo maderable viene asociados objetivos de servicios ambientales. Ese valor es el que vamos a revisar fuertemente en la Mesa Forestal de San Vicente. Por eso vamos a tener una parte destinada a bosques cultivados, otra parte destinada a bosque nativo, en la mirada integral
que tienen estos recursos, según qué competencia provincial sea la que esté gestionando el recurso, ¿no? No estamos solos en esto de pensar el manejo de los bosques nativos y cultivados, sino hay varias cadenas de valor misioneras. Sin el recurso forestal bien manejado para ese objetivo, tampoco sería posible. Entonces, claramente, ahí también entra el valor del trabajo con el recurso forestal. Ya está hecha, estamos hablando de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate en Apóstoles, que comenzó, que sigue con las jornadas técnicas que son hoy y por supuesto todo el fin de semana con muchos eventos. Nuestra pelea fue siempre que la composición del precio del paquete de la yerba mate debe darse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Si yo utilizo el precio de la yerba como empecé y quiero que el paquete de yerba sea barato, para que en cualquier lugar de la Argentina se tome mate barato, seguro que voy a llegar a la parte productiva con un precio irrisorio como el que nosotros teníamos. Bueno, tienen en mí una persona que en este tiempo que le queda como gobernador de la provincia no va a bajar los brazos para seguir buscando y trabajando ese precio justo reivindicatorio de la historia de la provincia de Misiones. Lo vamos a seguir haciendo, tenemos un equipo de trabajo que vamos buscando justamente esa reivindicación. Por allí habrá algunos números casi inexactos, quiero que me entiendan, uno es médico, por ahí es ignorante en cuestiones del agro y la producción y las va aprendiendo, pero le pone el pecho, le pone las ganas. Y se dedica a tratar de resolver estos problemas, que no son pocos. Comitiva del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento estuvo en Misiones recorriendo chacras también las acciones que se llevan a cabo en nuestra provincia para mitigar el impacto del cambio climático y además visitaron la cooperativa citrícola de Alem. Esta entidad cooperativa viene trabajando haciendo inversiones para adaptar maquinaria para llevar adelante esto que es extracto de té. Argentina exporta hoy más del 70% a Estados Unidos, que va básicamente para hacer extracción, para hacer el iced tea. Nosotros hoy vimos la posibilidad de hacerlo acá en Misiones con una capacidad ociosa que contaba la cooperativa de Citrus, que no solo ya sale a té seco al mundo, sino que ya sale a extracto de té. ¿Y eso qué va a hacer? Que si el proyecto tiene éxito y que podamos vender este extracto, abre el abanico para que todos los productores de Misiones que tengan el té ya seco tengan mejor valor agregado a un producto commodity que es muy complejo a nivel mundial para competir. Si hoy tenemos la posibilidad de darle valor agregado y ya no vender el té seco y vender ya el extracto, es un paso gigante para el té misionero. El insumo té lo tenemos todo el año, hay bastante. Entonces, bueno, podemos ocupar las plantas industriales y poder generar ese valor agregado y darle trabajo a la gente. A nosotros nos ayuda a bajar nuestros costos y, bueno, y también generamos a nuestros productores, que también son productores tealeros, un valor agregado a esta producción. Misiones es un socio estratégico
en la ejecución de los programas de la DIPROCE con financiamiento del Banco Mundial. Lo que nos parecía interesante del proyecto este que estamos visitando hoy tiene que ver con eso, que han encontrado un nicho que no era aprovechado en Argentina y vinculan las demandas del mercado internacional con la producción local a través de una alianza productiva. La chacra estará en la ciudad, en Posadas, más precisamente en la Plaza San Martín, allí una feria de productores el día de hoy. La verdad que estamos muy contentos de poder venir a participar a la feria acá en Posadas. Todos los años nos invitan y así que estamos muy contentos de poder venir y cumplir con la gente de acá de Posadas también. Venimos de Aristóbulo del Valle y estamos exponiendo mermeladas de frutos del monte y mermeladas de la chacra. Siempre acá en Posadas tenemos linda venta, la verdad que siempre, siempre. Con ganas de venir y vender y exponer nuestros productos, sí. La verdad que siempre es un placer volver a la feria acá en la plaza. Ya he participado varias veces con agricultura familiar, así que muy lindo poder participar nuevamente acá en esta feria. Y sí, al que madruga Dios le ayuda, no, pero siempre temprano por ahí mejor y se encuentran más cosas. Tempranito llega mucha gente. Yo vengo de Ameguino, o sea, Puerto Rosario, municipio de Ameguino. Y esto es, mira, es genial la idea de estar acá, o sea, hacer conocer lo que hacemos en la chacra, además vender, ¿viste? Estar en contacto con la gente, eso es muy bueno, es. Y se realizan las primeras jornadas provinciales en bioinsumos. Comenzó ayer, culmina hoy. Esto es un evento muy importante porque justamente allí se han expuesto, se han visibilizado todos los trabajos, las experiencias que se vienen realizando en el desarrollo de diferentes tipos de bioinsumos. Se desarrollan después de un trabajo de 3 meses en articulación con varias instituciones públicas, nacionales y provinciales, con el objetivo principal de promover el uso de bioinsumos en la provincia, ¿no? Promocionar su uso. Para promocionar su uso se habla tanto del tema y esta es la primera jornada de este tipo que se hace específicamente. Siempre se trata el tema de bioinsumos por ahí de manera tangencial en otros eventos o en otros ámbitos, pero bueno, hoy dijimos solamente vamos a hablar de bioinsumos. Entonces, bueno, acá van a estar juntos hoy todos los actores más importantes para que esto se destrabe lo que tenga que destrabar y avance todo lo que pueda avanzar. Los técnicos, los profesionales que trabajan en las distintas organizaciones siempre tratan de citar los bioinsumos, fomentar el uso de bioinsumos, pero es muy importante que entre todos, que los que estamos trabajando en esto, conozcamos las líneas de trabajo y qué se viene haciendo para poder capacitar mejor y llegar mejor a los productores con mejor información también. Nosotros empezamos a indagar acerca de qué temáticas de la biotecnología había interés en la provincia. Bueno, el tema de bioinsumos salió muy fuerte, entonces me parece muy interesante esta organización de biofábrica para esta jornada donde nos podemos juntar y ver qué se está haciendo, qué se espera hacer y por supuesto pensar en la economía circular y sobre todo en la sustentabilidad en la provincia de Misiones. Hacemos
hacemos el recorrido de nuestra provincia arrancando por la zona norte. Atención, con condiciones en el pronóstico del tiempo estable para este fin de semana, con una sensación térmica inferior de 7 grados, es decir, madrugada fría y también la mañana algo templada. Máxima de 28 grados, dejando su paso una jornada cálida, y el porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación de 35 al 89%. Y es el ingreso y la rotación del viento del sureste hacia el noreste lo que mantiene esta amplitud térmica en toda la región. La zona centro, similares condiciones, con cielo mayormente despejado, pero también algo nublado, por ejemplo, para quienes nos miran desde Monte Carlo. La sensación térmica inferior sería de 10 grados, la máxima de 27 grados, y el porcentaje de humedad en el ambiente más elevado llegaría a ser al 81% en el ambiente. La zona sur provincial estaría amaneciendo con sensación térmica inferior de 9 grados, máxima de 27 grados. El porcentaje de humedad en el ambiente va a tener una variación entre 30 al 82%, cielo mayormente despejado en todas las localidades de la zona sur de nuestra provincia. Y junto al pronóstico extendido, nos vamos ahora sí hasta pleno, hasta el fin de semana, día sábado y también domingo. Buen tiempo, con el cielo despejado, pero también algo de nubosidad en algunas localidades. En cuanto a las mínimas, aumentan de a poco, dejando a su paso un ambiente templado. Y las máximas, por ejemplo, se estarían registrando con temperaturas de hasta 29 grados en algunas localidades. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales, estamos como @TV12Emisiones. También podés informarte en www.canal12emisiones.com. Y nosotros ya llegamos al final de este programa y te deseamos que tengas un excelente fin de semana. Nos reencontraremos el lunes a partir de las 5:30 de la mañana. Y ahora te invitamos a seguir acá en Canal 12, ya se está preparando todo el equipo de Hora Emisiones.